Bien, pues buenas noches. Nos encontramos en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, una vez más con un ciclo de videoconferencias. Y bueno, pues hoy tenemos la grata presencia. Ya casi eres de casa, Yair, prácticamente ya te adoptamos. Muchas gracias. ¿Bien? Y bueno, pues hoy tenemos al cirujano dentista especializado en odontopediatría y ortodoncia, Yair Escamilla Valencia. Bueno, nos trae un tema más que interesante, yo diría complementario a todo lo que nos has venido compartiendo estas últimas veces que has estado con nosotros. Vamos a leer un poquito del currículo del doctor Escamilla. Él, bueno, pues él inició su licenciatura en la UAM, ¿es cierto? Realizó un estudio de posgrado en la UNAM en odontopediatría. Y bueno, finalmente, yo creo la línea, ¿no?, te llevó a ello, estudiar ortodoncia, y esto fue en la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza e Investigación, que bueno, pues se conoce como el AOMEI. Pero además tienes participación activa, Yair, por lo que podemos observar, como profesor invitado en la UAM, en la ULA y en UCADAM, ¿verdad? Pero también eres integrante de la mesa directiva de la Mexicana de Odontología. Son de esos jóvenes que vienen empujando, Yair, pues bienvenido a los que ya tenemos tiempo aquí. También es ponente en congresos nacionales, es miembro del Departamento de Innovación Diagnóstico 3D, y bueno, pues hoy nos acompañan también aquí gente de 3D. Gracias. El tema que hoy nos invita es diagnóstico 3D en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Bueno, Yair, pues sin más preámbulo, aquí nos tienes unos temas que es solo por mencionar los tópicos que vas a tocar, es innovación en ortodoncia y ortopedia, diagnóstico transversal con OVIP, diagnóstico de corticales alveolares, muy interesante esto, pocas veces se ve, y ahí diagnóstico de vías aéreas o algo más también, pues sí que nos traes innovaciones. Y bueno, pues casos clínicos, ¿verdad? Así es. Que de alguna forma has tenido. Bien, pues te vamos a dar la bienvenida, Yair, y por favor te pedimos que pase. Muchas gracias. Y bueno, pues posteriormente tendremos para acá para unas preguntas o algo que nos quieras compartir. De acuerdo. Gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer estar aquí y bueno, me encantaría compartir con ustedes parte de este trabajo, un trabajo que está respaldado por muchas personas, por instituciones y por personas también en el extranjero que han desarrollado mucha investigación y nos han compartido un poco de todas sus experiencias. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Diagnóstico 3D en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Todos estamos viendo los encargos, las mejorías que hay con todo esto de la innovación, con la tecnología, cómo se van desarrollando estas formas de trabajo gracias a las nuevas técnicas y dispositivos que se han desarrollado gracias a la tecnología. Entonces, no cabe duda que somos fieles a todas estas nuevas formas de trabajo. Y la medicina está sacando provecho de todo esto. Están llegando a ser de nuevos tejidos, de materiales, nanotecnología, hay cosas que están desarrollándose. Habíamos pensado cosas de ficción, de radio, y hoy esto es una realidad. Por supuesto que todo esto es desarrollo tecnológico, no nada más se da en el área de medicina general. Hemos tenido la fortuna de tener como tecnología, teniendo y recibiendo los beneficios de todos estos avances tecnológicos. Avances tecnológicos que han permitido que nuestros pacientes, mediante aplicaciones y todo un sistema de dispositivos móviles, ellos puedan tener información accesible para ver forma de técnica de cepillado, que se les esté recordando sus consultas. Claro, claro que toda esta innovación ha tenido un precio. Son pacientes que tienen que estar cada vez más actualizados y, por consiguiente, como tienen mucha información y acceso a muchas informaciones, están siendo pacientes cada vez más exigentes, pacientes más informados y pacientes más exigentes. Pero bueno, no hay que dejar de lado este tipo de formas nuevas de alternativa de tratamientos que se va a presentar en nuestro medio. En unos pocos años, esto va a ser una forma real de trabajo.
pausa, información, se va a tomar unas imágenes, se van a mandar a otro estado en el interior, en otro mensaje, se van a mandar imágenes que van a ser fáciles de estar, que se transmitan por señales que te permitan que en otro lugar te estén desarrollando un aparato. Es decir, esto es lo que nos va a pasar durante unos cuantos años. Ok, lo que nos va a permitir esto es que tú vas a encontrarte con una tomografía o con un escáner. El escáner va a llegar de forma inmediata a tu sucursal y van a tener un equipo de profesionales que van a estar analizando tu trabajo. Entonces, tú te vas a volver más planeación y más menos ejecución, porque te va a llegar toda esta tecnología de personas que están trabajando aquí en México para sacar adelante todo este, todos estos avances tecnológicos. Esto antes tenía que mandarse a Estados Unidos para que se desarrollara y llegara aquí el producto. Una guía para microtornillos, alineadores, todo esto. Hoy las empresas mexicanas se han hecho conscientes de que aquí también se puede trabajar con esos materiales y va a ser una herramienta que vamos a tener a la disposición de nuestras manos, no dentro de muchos años. Hoy estamos trabajando ya aquí en México y en otros estados del interior con este tipo de tecnología. Tecnología de que podemos estar viendo que podrías estar haciendo unos alineadores para tu paciente y ya no pacientes que no está indicado el tratamiento con brackets, o que puedas imprimir un aparato funcional que tú puedas desarrollar y que una impresora 3D se te pueda llegar a tus manos, guardas y especialmente todo lo que serían los aparatos para bondeado indirecto, que son por vía de computadora, que se hace el diseño. Entonces, toda esta tecnología nos es para beneficio de todos, pero sí tiene un precio. ¿Qué precio se está pagando? Que cada vez tenemos que subir nuestro nivel de exigencia. En este artículo se presenta, es un esquema muy representativo de lo que está pasando en nuestro medio. Antes, específicamente en la parte de ortodoncia, al haber pocos elementos, al tener tú nada más una radiografía lateral, tu única preocupación era ver que los dientes quedaran derechos. Y tenías muchas limitaciones del otro lado. Los dientes tenían que ser bandeados de forma directa, mucho doblez de alambre. Entonces, todo lo que eran tus objetivos eran alineación de dientes. Empieza a mejorar la tecnología y empieza a subir el nivel de exigencia. Entonces, ahora ya tienes arcos inteligentes, alambres inteligentes, y entonces ya tienes que empezar a ver que no nada más es el paciente con diente derecho, sino que tendrías que ver que sea quirúrgico o que si era estable el paciente. Comienza a avanzar la tecnología. Esta es otra tercera etapa en la que los ortodoncistas lo manejan y dicen que empieza a tener más exigencias el paciente, donde pacientes de tercera edad empiezan a buscar tratamiento de ortodoncia y que no se recarguen en dientes. Por eso es que hay mucho que es el anclaje esquelético y aceleración de osteogénica, es decir, ortodoncia acelerada. Todo esto los pacientes lo empiezan a percibir, empiezan a tener necesidades y se empieza a incrementar a nuestro arsenal de herramientas. Pero bueno, también se hace mucha recopilación que nuestros pacientes y nuestros tratamientos eran pensados para solo en el momento. Entonces hoy tenemos que dar un paso atrás y pensar que ahora nuestros tratamientos, es decir, los pacientes que se les hacía tratamiento de extracciones y sus tejidos no perduraban con el tiempo, no quedaban de la mejor forma. Hoy todo eso lo tenemos que considerar. Nuestra ortodoncia no va a cambiar mucho. Tenemos que pensar que los tratamientos tienen que ser estables a un futuro y tener mucha estabilidad. Estabilidad que ya va a ser un reto y que tenemos que estar buscando tener día a día. Y tenemos muchas herramientas. Tenemos ahora sí todo lo que es escáner, el combín y todo lo que es este tipo de herramienta te va a permitir tener más exactitud en tus tratamientos. Y vean, esta es una imagen que te va a ejemplificar esto, qué es lo que está pasando. Simplemente en unos 60 años, si tú te sentaras a ver qué es lo que ha pasado en la ortodoncia, esto es lo que ha pasado. Este es un video que te esquematiza qué es lo que está pasando también en los deportes.
tomen a detalle. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que la ortodoncia antes no haya sido más lenta, o que ahora sea más rápida, o que todo tenga que ver en que ahora sea mejor. Simplemente es diferente. Hay más exigencia, más preparación, hay más estatutos y los estándares se han elevado. Por eso es que tenemos que estarnos preparando día a día. Y para tener una mejor preparación, los nuevos elementos que vamos a necesitar es uno de ellos el COMBIN. El COMBIN básicamente lo que te va a permitir es que, a diferencia de la tomografía normal que se utiliza en un hospital, tiene menos radiación. Esto es para un uso odontológico, para un uso dental. Nosotros, la ventaja que tenemos con este tipo de vistas es que eliminan la sobreimposición de las imágenes, permitiendo ver a detalle cosas que antes era imposible ver. ¿Cómo funciona esto? Son imágenes que tú vas a hacer, que se te van a descargar en un disco. Esas imágenes no pueden ser modificadas. Es una especie de radiografía que va a ir empalmada una a otra. ¿Sí? Un visor, que es el programa, te va a permitir empalmar estas imágenes. Y es lo que te va a dar una imagen tridimensional. De forma que ahora tenemos una perspectiva muy diferente de lo que es el paciente. Se han establecido protocolos. Desde el año 2011 hay una forma de trabajar con todo esto y te dice que a partir de una de estas imágenes ya no tienes la necesidad de pedir otras imágenes, pedir una lateral, una panorámica, puesto que tú puedes tomar con una sola imagen de esta, adquirir todo este tipo de herramientas y vistas que tú necesitas. Y bueno, hemos ido adquiriendo esto, hemos estado viendo las formas de sistema de trabajo, porque hoy es importante que establezcas una forma de trabajo en tu consultorio, y de repente te dabas cuenta que trabajando con los demás especialistas, ellos utilizaban de forma rutinaria el COMBIN para ver en un paciente si tenías que ponerle implantes. El periodoncista me decía, necesito un COMBIN. Y te dabas cuenta que te quedabas fuera de la jugada y que no tenías tu poder de decisión porque no tenías esas imágenes. Si tú incorporas este sistema de trabajo a tu clínica, a que llegue un solo CD para que todos los demás especialistas estén analizando las imágenes, hoy puedo tener poder de decisión en esos pacientes. De lo contrario, tendría que estarle pidiendo otros estudios adicionales al paciente. Entonces, esto se ha vuelto una buena forma de sistema de trabajo. Para la ortodoncia y ortopedia, se están desarrollando muchos programas que te van a permitir ser más preciso en todo lo que es la ubicación de puntos y saber qué clase esqueletal tiene el paciente. Pero hoy todavía falta un poco de desarrollo a estos sistemas. Esperemos que dentro de pocos años los alumnos se les invita a que hagan investigación sobre esto para que los adapten a edades o a pacientes mexicanos. Esto, mientras tanto, mientras esto sucede, la opción que tenemos hoy, una opción real, es que tú saques una lateral de tu paciente o una PA posterior anterior de tu paciente que tú le sacas de una tomografía o un COMBIN. Es decir, COMBIN. ¿Por qué nos ha entrado toda esta necesidad de saber acerca de los pacientes desde la parte tridimensional? Nos estamos dando cuenta que se dejaban algunas cosas de hacer. Recientemente se están haciendo estudios mucho a través del COMBIN para la parte transversal de los pacientes. Porque se dieron cuenta los autores que específicamente de este artículo te hablan que podías dejar pasar a algunos pacientes que tenían problemas severos, pero al verlos clínicamente estaban enmascarando el problema. Este paciente aparentemente no tenía nada y sí tenía un problema transversal severo. Desgraciadamente, los pacientes camuflajean, disfrazan sus problemas. Entonces, nosotros esperaríamos ver idealmente dentro del hueso los dientes colocados en una forma completamente recta. El problema es que es como cualquier discrepancia que un paciente tiene este tipo de problemas, los dientes tienden a compensar. Entonces, si tú mides dentalmente al paciente, puede que te lleves una sorpresa y veas que simplemente tiene un problema, un overjet, 2 milímetros, 4 milímetros, y dices, bueno, no es complejo el tratamiento.
a la hora que tú lo ves de forma transversal, pasa exactamente lo mismo. Los dientes están compensando esa discrepancia esqueletal de forma transversal. Y es lo que te hacen reporte e hincapié en este esquema, donde te dices que hacen un corte, una rebanada por medio de un combín y evalúan pacientes. Y se dan cuenta que efectivamente estos pacientes, a pesar de que dentalmente no tenían problemas severos, esqueletalmente sí los tenían. Y por eso es que se han dado la tarea de investigar acerca de todos estos temas. Las referencias están abajo. Están hablando mucho acerca de todo este tema, porque hoy están viendo, como antes decía, que los pacientes están teniendo efectos secundarios, específicamente de las extracciones. Hoy lo que está pasando es que hay muchas dehiscencias y fenestraciones. Los pacientes periodontalmente están teniendo muchos problemas. Y la mayoría de esos problemas son porque no se diagnosticó o no se trató ese problema transversal. Hoy, grandes empresas están desarrollando sistemas muy sencillos de evaluación para los pacientes, para que tú midas, y lo desarrollaron en varias universidades. En la Universidad de Pensilvania, lo que hicieron fue hacer un estudio muy sencillo, que te dicen, solamente vas a hacer dos trazos en una tomografía, en un combín, y vas a medir el ancho de los maxilares, pero en sus áreas basales, de sus alveolos. Lo que quiere decir es que en la área de yugal, tú estarías midiendo que siempre sea más grande 5 milímetros que la área de los alveolos inferiores. Entonces, de esta forma, con este trazo, te das cuenta que al medir esas distancias, el paciente tiene una correcta proporción. Esto es muy importante porque tenemos que recordar que tenemos poco tiempo con los niños para resolver este problema. Nos ha permitido ver el combín en esta evaluación que hicieron en Corea. Checaron que muchos pacientes que empiezan a llegar a edades de 13, 14 años y se realiza el procedimiento de una disyunción de forma convencional, tenían muchas dehiscencias o fenestraciones. Y tenían algunos problemas periodontales de este tipo y han llegado a tener hasta este tipo de fracasos porque definitivamente, bueno, los tiempos han cambiado y los pacientes ya se presentan de forma diferente. Hoy tenemos niños de muy altos y que tienen otras características muy diferentes a los niños de antes. Entonces, los procedimientos que antes estaban establecidos para que tú los pudieras realizar ahora se vuelven complejos. Por eso en la literatura se habla acerca de este fracaso en los tratamientos, porque solamente se inclinan al intentar hacer la disyunción, la sutura media palatina empieza a osificar y empieza a tener repercusiones en el crecimiento del paciente, no pudiendo lograr la disyunción. Antes era muy fácil porque antes decías, todos los pacientes a los 18 años es el paciente que ya no le vas a hacer una disyunción, tendría que hacer un tratamiento de forma quirúrgica. Pero entonces todo lo demás podías hacerlo. Hoy nos damos cuenta que ya no es así. Por eso es que nos tenemos que apoyar en la tecnología nuevamente. Personas como el doctor McNamara hizo estudios para ver qué estaba pasando con estos fracasos. Y lo que hace él es describir 5 estadios. Estadios donde él describe los primeros 3 y dice, si tú tienes estos estadios de maduración de la sutura media palatina, todavía tu paciente es candidato a hacerle una disyunción de forma convencional. De lo contrario, si entrara en los últimos estadios, que sería el D y el E, ya no estaría indicado tu paciente para hacerle un tratamiento de disyunción convencional, tendrías que estarlo haciendo de forma quirúrgica. Entonces ya no tiene que ver nada con edades. Y bueno, tuvimos la experiencia de poder replicar aquí en México este estudio del doctor McNamara en pacientes mexicanos y nos llevamos la sorpresa de que habían pacientes mujeres que a los 12 años ya no se les podía hacer el procedimiento de la disyunción de forma convencional, y hombres o por otro lado mujeres a los 17 años que todavía sí se les podía hacer. Y también dos hombres mayores de 18 años que todavía su sutura no había osificado de forma completa, entonces podía hacerse el procedimiento de la disyunción de forma convencional. Muchas personas de la Universidad de Pensilvania, en Boston, otras universidades, nos han compartido todo este tipo de experiencias y por eso hemos visto que se necesita mucho tener que investigar qué paciente es candidato a qué procedimiento.
Nos enseñaron cómo tenemos que tomar otro tipo de medidas. Otro tipo de medidas ha tenido que ser, por ejemplo, el anclaje esquelético. Eso ya se está hablando en todo el mundo, porque se está viendo que tienes el riesgo al fracaso con pacientes que ya osificó su sutura y tú no tenías a la mano una tomografía. Entonces, tienes que tomar otro tipo de herramientas. Por eso es que aparece el anclaje esquelético, para evitar ese problema que le causes a esas raíces. Ese es uno de los grandes temas que se está hablando acerca del COMBIN. Pero bueno, durante estos últimos meses ha habido mucho revuelo acerca de este tema, sobre cómo los pacientes están teniendo muchos problemas a nivel articular. Y bueno, eso sabemos que es muy fácil que un paciente se mueva a la posición de la mandíbula, puesto que pueden tener un paciente, si le no tuvimos la precaución de dejarle una corona a buena altura, dejarle rehabilitarle el diente a la oclusión que tiene el paciente sin mejorar esa, tratar de mejorar esa condición, puede tener interferencias y que el paciente desarrolle otro tipo de problemas. En el ideal sabemos que nuestros pacientes tendrían que tener en el movimiento de apertura tendría que tener ese desplazamiento del disco de forma normal, pero hoy se está evaluando que estos pacientes, al tener esos puntos prematuros de contacto, el desplazamiento del cóndilo está permitiendo que haya un atrapamiento del disco, por lo cual hoy muchos pacientes están presentando mucha sintomatología, no nada más edad temprana, sino también a todas edades. Entonces, hoy hay forma de medir esto, por eso es que hoy se está haciendo tanto énfasis en esto. El desplazamiento del cóndilo, no nada más lo vas a medir tú en un COMBIN en posición, sino también en grado de reabsorción. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que recordar que uno de los centros de crecimiento primario en los niños es el fibrocartílago. Y en investigaciones que han estado haciendo, en el número del 2015 del Seminario de Ortodoncia, que es una de las revistas más prestigio en el medio, hacían investigación en conejos y lo que se daban cuenta es que ellos, al quitarle el fibrocartílago, replicando lo que sería el trauma al tener una maloclusión, desarrollaban asimetrías faciales los conejos, desarrollaban crecimiento de un lado de la rama y del otro no. Y lo empezaron a revisar de forma de que podían ver en los pacientes niños cuántos pacientes ya no te presentaban su cóndilo en excelentes condiciones, y fue como llegaron a la conclusión que ese trauma repercute a nivel del crecimiento y desarrollo de los niños. Y que siempre, esto no vas a dejar de lado tu diagnóstico y tu análisis funcional. Siempre tienes que hacer de esta forma tu análisis funcional, pero el COMBIN te va a venir a permitir tener una herramienta de soporte para sustentar todo esto. Hoy los pacientes, tú podrías pensar que no son problemas severos, pero bueno, los estamos encontrando y diagnosticando cada vez a edades más tempranas, y nos está permitiendo que busquemos resolver todas estas alternativas de tratamiento, puesto que sí sabemos hoy que hay muchos casos reportados de problemas articulares en niños. Hoy tenemos que estar midiendo cuánto es el grado de erosión. Este es uno de los análisis que se utiliza para ver el grado de erosión en los pacientes. Lo manejan por estadios y ellos en las conclusiones es lo que te comentan. Porque bueno, sabemos que los niños es muy fácil que presenten un punto prematuro de contacto y que tengan alguna patología. No nada más esto es exclusivo de niños, sabemos que también los adultos. Entonces, día a día, personas como el doctor Ikeda están desarrollando análisis, índices para decirte dónde debería estar la posición de tu cóndilo. Y se sigue trabajando en lo que serían software para que de alguna manera te hagan toda esta forma de diagnóstico mucho más fácil, donde tú lo vas a meter al software y te va a dar el diagnóstico de 30 milímetros de erosión, 30 milímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque esto ya empieza a pasar factura, esto ya empieza a ser dentro del gremio, dentro del medio empieza a ser medible. Entonces tenemos que estar al pendiente de todos los reportes que se están haciendo de este tipo de problemas, y una de las secuelas que dicen es que hay muchas asimetrías faciales, que hoy es consecuencia de tanto problema articular. Y bueno,
si estábamos hablando en nuestras diapositivas al principio que ya no queríamos solamente tener diente derecho, sino que nuestro nivel de exigencia había subido y hoy tienes que darle equilibrio facial a tu paciente y estabilidad articular, premisas que tendrías que estar pensando. A nivel a futuro tendrías que estar pensando en estabilidad articular y la parte periodontal, que también tengas buena estabilidad, salud. Este paciente que veíamos aquí, que se ve tan asimétrica, lo que tenemos que pensar es que con un poco de crecimiento de un lado de la cara, con que se empiece a cantear el plano oclusal, aquí esta paciente fueron 3 milímetros de canteamiento del plano oclusal a nivel esqueletal, fue tan grave y tan severa la asimetría que incluso con la cirugía no quedó al 100. Por eso es que hoy estamos pensando que todo esto es muy importante. La tomografía te permite medir todo esto. Sí, sabemos que teníamos nuestros modelos y nuestros modelos no tenían una forma de referencia para ver en qué posición estaba el paciente. Y más adelante, conforme empezabas a nivelar tus arcos, notabas ese canteamiento del plano oclusal. Y bueno, hoy sabes que con microtornillos lo puedes resolver. El problema es que mientras estás en tu curva de aprendizaje, no sabes cuándo pedir estos elementos, no sabes decirle al paciente que tal vez él sea candidato a que utilicen microtornillos. Por eso es que se crean este tipo de análisis. Este análisis, por ejemplo, lo que te dice es, haces una medición de forma como en una visión posterior-anterior y te dice que si hay una discrepancia esqueletal, por ejemplo, en el plano yugal de 2.5, lo puedes resolver con tus arcos o incluso con DATS te puedes ayudar con microtornillos. Sin embargo, si empiezas a tener discrepancias más severas y llegas a 3 milímetros, 3.5, tendrías que estar pensando de ayudarte de una herramienta como una corticotomía. Más de ello ya sería cirugía. Pero aquí lo importante es que el día 1 que ves a tu paciente, que lo tienes en tu computadora para poder manipularlo, ya sabes qué necesitas. Y no vas a darte con la pena de que a un año de tratamiento le estás pidiendo accesorios para poder resolver ese tratamiento. Entonces tú ya lo tienes contemplado dentro de lo que requieres para ese paciente. Por eso es una forma muy fácil de trazar el paciente que solamente te va a decir cuánto es la discrepancia para que sepas si te va a ser un reto o no el paciente. Porque recordemos que todos este tipo de rotaciones maxilares son de forma tridimensional. Y esto claramente se ve en que hoy queremos que todos nuestros pacientes tengan equilibrio estético, equilibrio en todos sentidos, entre los tercios, armonía facial, porque simplemente esto ha sido selección natural. Siempre estamos buscando a las personas más agradables facialmente y bueno, estos son los más equilibrados. Por eso es que tendríamos que estar pensando en ya no ser solamente dentistas, sino también beneficiar a nuestros pacientes con nuestra forma de tratamiento. El COMBIN, las nuevas actualizaciones que tienen los programas, ya te permiten empalmar las fotografías para que de forma tridimensionalmente tú ya analices cualquier tipo de índice que te guste utilizar, Arnet, el que sea de tu confianza, el que sea más fácil para manejar, pero lo puedes utilizar mediante el COMBIN. Y para los odontopediatras esto ha gustado mucho. El simple hecho de que tú puedas medir dientes que están sin erupcionar es simplemente un Moyers, pero ya preciso. Recuerden que con Moyers teníamos que calcular un 75% grado de error. Con esto no lo necesitamos. Entonces ya tenemos forma de calcular si hay discrepancia a nuestro favor o no. Se ha visto que ya no es tan necesario hacer modelos para medirlos. O sea, tú de los modelos puedes generarlos para medirlos en la tomografía. Hoy los modelos se les va a dar otro tipo de uso. A su vez, la tomografía te va a dar una imagen de las vértebras que te va a permitir que utilices cualquier índice como el que hemos utilizado, como el de la dígito palmar, el de Lamparsky o el de McNamara, que ellos lo que hacen es establecer cuánto falta de crecimiento, en qué pico de crecimiento está el paciente para ver si le falta o no crecer el paciente. Entonces, los software ya que hay ahorita para trazo, ya te están incluyendo este tipo de trazos para estos análisis. Incluso para uno endodoncista también es de utilidad cuando tiene una duda para ver si el paciente ya está presentando
una lesión y es un quiste, un granuloma, el COMBIN te permite poder diferenciar entre uno y otro. Y bueno, esto sí tiene que hacer mucho hincapié para todo el medio. Tenemos muchos pacientes con problemas de apnea. Hay que recordar que la apnea es un padecimiento de obstrucción de las vías aéreas en donde los pacientes no tienen la oxigenación de calidad, ¿sí? Entonces, estas empresas siguen manejando, en varios grupos de estudios se siguen manejando estos índices. Estas investigaciones están soportadas por muchas personas que te dicen, en tu COMBIN mide esos milímetros y esos milímetros te van a decir si tu paciente tiene riesgo de apnea. Entonces, estamos dando un paso más allá porque sabemos cómo repercute esto a nivel de vida en nuestros pacientes, calidad de vida. Pacientes que sabemos que tienen apnea, tienen un deterioro en su parte física y cognitiva. Por eso es que es importante. En Estados Unidos, este esquema es de Estados Unidos. Esto es lo que refleja y representa para Estados Unidos el problema de la apnea del sueño. Y bueno, yo creo que nosotros no estamos tan lejos en lo que nos puede repercutir también. Ellos, para ellos es un gasto muy grande. También nosotros tendríamos que pensar en todas las repercusiones que tiene a nivel sistémico. Por eso es que tenemos que tomarlo en cuenta. Y mediante este tipo de análisis tú podrías verlo si tiene riesgo el paciente o no, ¿sale? Muchas veces es complejo para el odontopediatra mandar al paciente a que se le haga una interconsulta con el otorrino, porque dicen, bueno, él tal vez, ¿qué puede decirme sobre vías aéreas? Mediante este tipo de herramientas puedes mandarle las imágenes de presunción al doctor, con todo respeto, pero le puedes dar una ayuda a tu paciente para que llegue con más herramientas. Entonces, ese ha sido uno de los grandes temas. Muchas empresas en Estados Unidos están utilizando el COMBIN para esa parte y es como lo promocionan de mejor manera. Y aquí hay un tema que tenemos que tomar muy en cuenta. Nuestros pacientes antes era muy fácil que solamente pidiéramos su lateral. Y este caso es un paciente de un médico alemán que hizo un seguimiento de un paciente que decía, a ver, voy a ver cómo quedaron su tratamiento de ortodoncia. La paciente había fallecido, pidió los estudios y empezó a ver algo que le llamaba la atención. A él le llamaba la atención cómo ese diente fue, cómo el ortodoncista fue tan preciso para acomodar y centrar el diente en esa sínfisis tan delgada. Bueno, sabemos que no es así. Aquí el problema es que aquí ya se pudo haber presentado el problema de la sínfisis que ya fuera muy delgada y que haya tenido problemas para que soportara la estructura dental antes de que le hicieran el tratamiento. Entonces, esto sería importante para nosotros, poder valorar esa sínfisis, ya que con una radiografía normal no lo podrías valorar. Entonces, te da una visión para ver cómo se están comportando nuestros pacientes. Quiero que vean ahí cómo se están extruyendo los dientes. Es un paciente de corta edad y, sin embargo, ya empieza a tener este padecimiento que se llama extrusión pasiva alterada. Estos doctores están hablando, los que hicieron este libro, están hablando de cómo es que al no funcionar tu paciente, al no tener esa guía incisiva, el efecto secundario es la extrusión pasiva alterada. Y entonces estamos teniendo ese tipo de imágenes que te permiten ver cómo es que los pacientes no nada más se extruyen los dientes, sino que se van desgastando con el tiempo. Entonces, hoy tu plan y tus objetivos empiezan a cambiar. Tienes que buscar a como dé lugar esa guía incisiva y que el paciente funcione a toda costa. Porque todo esto antes era muy fácil que tú decidieras usar elásticos para cerrar mordidas, pero hoy te está llevando a que las extrusiones te están causando muchos problemas periodontales. Y bueno, jalabas de un lado y descobijabas del otro. Entonces, este tipo de mecanismo de que el alveolo en pacientes con mordida abierta se empieza adelgazar, se empieza a elongar, ya ha sido estudiado y se ha cuantificado. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con mordida abierta, siempre quédense claros que el proceso normal que va a tener es que se va a adelgazar la cortical y eso te va a dar menos probabilidad o te va a tener un problema de que haya alguna fenestración. Por eso es que tenemos que cuidar mucho este tema. Y en la medida de lo posible, los que nos gusta atender a los pacientes, niños, cualquier ortodoncista, cualquier odontopediatra, cualquier persona que le guste atenderlos a edades tempranas, tratar de disminuir esa
convexidad, disminuir esa relación, discrepancia sagital entre los maxilares, porque de lo contrario el efecto va a ser extrusión y adelgazamiento de la cortical, porque se combinan estos dos procedimientos, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y recientemente estos artículos te están guiando de qué tendrías que estar esperando en este tipo de pacientes. Pacientes que empiezan a tener su pérdida de encía, de inserción de encía, esta guía te va diciendo, con estas imágenes que tú tienes mediante el COMBIN, hoy lo que tú vas a hacer es utilizar este tipo de índices. Estas guías que te van a decir a dónde puedo mover mi diente, a dónde no debo mover mi diente y qué está prohibido. Porque hoy estamos cerciorándonos que nuestros pacientes están así. Entonces, ya te dicen, para este paciente que está más complejo, tienes varias opciones. No proinclines tanto su diente. Te están dando alertas hacia dónde deberías de guiarte. Incluso ellos, estos autores, lo que te hacen son propuestas. Te empiezan a decir que tenemos que empezar a cambiar estos paradigmas. Ya no decir, es que mi IMPA es de tanto. Sí, ellos te hacen mucho ese énfasis en que nos basábamos mucho en números. Hoy nuestros números van a empezar a cambiar. Todos estos pacientes, estas imágenes que vemos en la esquina superior izquierda, son pacientes que tienen un IMPA adecuado. Sin embargo, su cortical, su sínfisis ha sido muy delgada. Entonces, ya no podrías estar pensando nada más en números. Hoy te empiezan a hacer introducción y te empiezan a proponer este tipo de análisis. Que ahora hables en números, sí. Pero ¿cuántos milímetros tengo de cortical hacia adelante? Si quiero retroclinar dientes, ¿cuántos milímetros tengo hacia atrás? ¿Cuánto puedo expandir hacia los lados? Y la limitación de que te están dando guías de alerta en qué paciente no es candidato a hacer tratamientos sin extracciones, por ejemplo. Porque se están encontrando con esto. En el interior de la República tenemos también contacto con varios laboratorios y nos mandan algunas imágenes para pedirnos ayuda, para que les demos su opinión y la opinión de qué pensamos. Y bueno, muchos de estos son pacientes que no tuvieron un trabajo transversal, un diagnóstico transversal, no se les trabajó de forma transversal, y en el momento que se quieren poner brackets, desafortunadamente tienen dehiscencias y fenestraciones. O pacientes con gran discrepancia sagital también se nos están presentando con muchos problemas a nivel periodontal. Por eso, hoy tenemos que estar más que nunca pensando en todo este tipo de situaciones. Hay muchos libros de cirugía periodontal y ellos hacen mucho hincapié en que sus tratamientos están siendo exitosos. Aquí el problema es que estos son pacientes que están muy compensados. ¿Cuál fue el problema? No hubo ni un diagnóstico ni tratamiento transversal. Entonces, la secuela las estamos viendo ahorita. Los pacientes están en posibilidad de hacerse este tipo de tratamientos, injertos óseos, de epitelio, lo que ustedes gusten. Pero siempre es el mismo problema, falta de tratamiento transversal. Pacientes muy compensados, ¿sí? Entonces, básicamente tendríamos que estar pensando en una nueva forma de tratamientos. Por eso es que es muy importante que tú vayas incorporando a tu práctica todo este tipo de análisis. Entonces, vamos a hablar de algunos pequeños casos que nos esquematizan todo este tipo de situaciones. Este tipo de pacientes con un perfil convexo, con una pequeña discrepancia dental, tú la puedes llegar a medir. El problema es que empiezas con una imagen que te generaste del COMBIN, empiezas a sacar tu lateral y te das cuenta que, bueno, el paciente es clase 3, que tiene un colapso maxilar importante, y haces un análisis que te va a llevar menos de 2 minutos en ver si el paciente cuánto requiere de disyunción. El problema es que necesitas saber si el paciente es candidato a. En esta etapa el paciente ya no era candidato a una disyunción de forma convencional y todavía le falta, tiene un pico importante de crecimiento. Por eso es que esto te permite tener todo un esquema para armarte de herramientas para hablar y discutir los casos con los pacientes. Otro paciente con colapso que necesita tratamiento de, en este caso, de corticotomía y aceleración osteogénica, que se le coloque hueso, porque es muy fácil que el paciente entienda que en su condición, si yo le muevo los dientes, va a tener problemas a nivel periodontal. Cuando el paciente ve estas imágenes, por supuesto que acepta este tipo de procedimientos.
Entonces, tenemos que prepararnos de esta forma. Sin embargo, para otros pacientes que digan, no, ¿sabes qué? No me encanta, no, no me gusta, pero bueno. Tú tienes la posibilidad de decirle, mi forma de tratar, de tratarte es bajo este esquema. Si no, me tendrías que firmar un consentimiento informado. Pero tú estás viendo las imágenes en la condición que te está llegando el paciente. Por eso que tú tienes, esto es una herramienta que te va a dar mayor seguridad a ti. No es para que te dé miedo, sino para que digas hacia dónde me voy a mover. Y los sistemas nuevos, que son de análisis faciales, va a venir mucho impacto todo lo que va a ser, va a pegar en el medio lo que va a ser diseño de sonrisa, porque nuestros pacientes están buscando esa estética. Y en pacientes que queríamos colocarle los brackets a cierta altura, te necesitabas recortar la encía, una gingivoplastía para el primer día para colocar los brackets de forma adecuada. Sin embargo, hoy mediante el Combin también te permite hacer ese cálculo para ver hasta dónde llega el cemento esmalte y ahora sí, haga la programación de tu pegado de brackets de acuerdo a tu Combin. Entonces esto va a ser una muy buena herramienta que se va a complementar con programas como diseño de sonrisa o bondeado indirecto por computadora. Porque esto lo van a ver de forma cada vez más común. Pacientes que tienen laterales con problema de Bolton cada vez más común. Esta paciente de aquí, ella lo que quería era que ya no le doliera la cabeza porque era el asunto por el que había venido, pero le habían propuesto en varios lugares que los dientes los tenía muy largo y que le tenían que desgastar. Incluso ya llevaba dos tratamientos de ortodoncia. Básicamente lo que ella necesitaba era una rehabilitación mediante un diseño de sonrisa. Ves cuánto necesita de colocarle esos aumentos en la resina o hacerle la rehabilitación protésica, pero mientras no se realizó ese diagnóstico adecuado, hoy que tenemos el Combin, yo sé que la paciente está lastimada, presenta un problema de coste y debido a que le colapsaron los arcos con elásticos. Entonces, por eso es que tenemos que tener todo nuestro arsenal de herramientas para diagnosticar a los pacientes. Pacientes con retenciones, que eso es para lo que la mayoría de la gente, ausencias o retenciones, que es para lo que la mayoría de la gente lo utiliza, pero también para nuestros pacientes niños, ver en qué posición está su cóndilo y cómo evitar esas asimetrías y qué tanto se están extruyendo los dientes de un lado. Este paciente no nada más tenía un problema de asimetría, sino que también vean cómo está canteado su plano oclusal, clase 3. Muy vertical el paciente, con mucho trauma, muy proinclinado a los incisivos, en los cuales ya tenía reabsorción radicular. Entonces aquí el problema es que si esta imagen sale elongada, yo podría pensar que todavía falta formarse esa raíz. Pero bueno, con estas imágenes los papás entienden que su hijo necesita ser tratado de forma inmediata y con varias reservas. Mi pronóstico es reservado para esos dientes. Por eso es que tenemos que utilizar todo este tipo de herramientas para ver si el paciente tiene o no reabsorbido los laterales, si han sido reabsorbidos por los caninos. Para eso te ayuda en pacientes que tienen patologías mucho más severas, que ya tienen artrosis. Los pacientes ven este tipo de imágenes y tú los ves clínicamente que tienen que abrir deteniéndose la mandíbula para que no se les subluxe. Este tipo de lesiones son muy, muy, muy frecuentes y es muy fácil que tú las veas en el Combin. Y este es un ejemplo de una paciente que tiene problemas de apnea y que fue medido de forma inmediata, problemas transversales, problemas verticales y problemas de apnea. Porque nos hemos dado mucho cuenta que hay pacientes que enmascaran sus problemas. Este paciente sería un paciente que dices, tiene desviada la línea media, tú lo ves clínicamente fácil, lo ves bien, pero a la hora que tienes todos estos elementos de diagnóstico, tanto su lateral, su PA, ve cómo está canteado su plano oclusal y su plano maxilar también está canteado, ahí empieza a haber desgaste en la articulación. Tú esto cuando lo haces, lo empiezas a comprobar en el Combin, en tu montaje, en tu articulador, empiezas a ver que todo te cuadra y empiezas a ver que son pacientes que ya empiezan a tener algún problema de asimetría facial.
Y esto está descrito en la literatura, que todo este tipo de problemas te va a llevar a una masticación unilateral con todo lo que esto conlleve. Este paciente es diagnosticado, ya fue remitido con un reumatólogo porque sí ya tenía desgaste y fue diagnosticado como artrosis idiopática juvenil. Por eso es que fue, sí, ya teníamos de presunción este tipo de imágenes y bueno, ya fue diagnosticado y se fue remitido al paciente. Sigue en tratamiento con nosotros. Y esto es lo que quería llegar. Este tipo de pacientes que tienen mucho trauma por el tratamiento el retratamiento que se les ha hecho con problemas de sus raíces que se encuentran pegadas a las corticales, pero esto es muy importante, que desde el principio yo estoy poniendo y viendo qué opciones tengo para moverme. Puedo hacer mi diente hacia adelante, puedo hacer hacia atrás, tengo que darle guía incisiva a este paciente, pero desde el principio yo estoy viendo qué limitaciones voy a tener y qué cuidados tengo que hacer. Entonces aquí la paciente admitió y aceptó un tratamiento de corticotomías con aceleración osteogénica y su hueso, la PAO. Entonces esto nos ha permitido que el paciente acepte esto. Este otro caso, aquí nada más es cómo se reportan que tú al imprimir en 3D podrías estar haciendo en una impresora 3D tú vas a poner, colocar un diente que ya hiciste de acrílico para en un nicho quirúrgico cuando haya una ausencia de un premolar, el problema de transplantar un diente era mucho, iba directamente a proporcionar el desgaste del nicho biológico y estar probando el diente porque quedaba mucho tiempo fuera del alveolo y eso era un fracaso. Hoy se han reportado muchos casos que si tú pruebas el nicho y lo estás colocando el diente que tú imprimiste previamente en 3D, tus reimplantes son un éxito. Este paciente está en ese protocolo y desafortunadamente tenemos muchos pacientes que están presentando sintomatología articular. Los números, bueno, yo puedo verlo en las revistas, puedo verlo en los journals, pero yo lo vivo día a día, pacientes que tienen una oclusión ideal aparentemente, los metes en el articulador, pero ya la paciente me acepta el tratamiento porque antes ya vio las imágenes y le enseñé dónde estaba el problema. La paciente mejora y por supuesto te manda a otros pacientes. Pacientes que tienen desgaste o que tienen problema de Bolton también en los laterales, que te podrían enmascarar ciertos problemas. Este paciente es un paciente clase 3 que al tratamiento de adulto usó elásticos. Estos elásticos llevaron su mandíbula a una posición más atrás y desafortunadamente está presentando sintomatología. En la imagen del centro estamos viendo lo que son sus cóndilos, que ya tienen bastante desgaste, por lo cual ya tiene un estado avanzado ya de artrosis y problemas de limitación a la apertura y problemas para abrir. Con lo mismo, nuestros pacientes adultos hoy día son unos excelentes pacientes. Ellos están aceptando que se les coloque todo lo que son los brackets. Entonces, ves que también tienen problemas articulares. Son unos muy buenos pacientes, los pacientes ya adultos. Porque simplemente se están dando cuenta que estos son los efectos por una maloclusión. Por eso es que ellos hoy son buenos candidatos a hacerse tratamientos. Y otros autores empiezan a describirte que tienes que hacerlo de forma tridimensional todo este tipo de análisis. Hoy podrías hacer un BTO del lado derecho y del lado izquierdo y ver qué torque quieres darle a tus molares, con qué torque quieres terminar, con qué arco vas a terminar tu tratamiento. Todo esto, hoy tienes la posibilidad de realizar este tipo de desarrollo de planeación de tratamiento. Y bueno, aquí teníamos un caso con un paciente que sí, efectivamente, estaban reabsorbidas las raíces, tenía lesión de los laterales por los caninos, y entonces sabemos que estaba limitado el movimiento de esos dientes. Y sin embargo, además de todo, el paciente tenía una discrepancia esqueletal severa. Sabemos que pacientes que tienen discrepancia esqueletal transversal es muy susceptible a que sus dientes se queden retenidos. Entonces teníamos que darnos a la tarea de hacer una disyunción, pero también sin que hubiese daño a los
al recargarnos en los dientes. Y conforme vas en tu curva de aprendizaje, en la colocación de los DATs para realizar estos procedimientos de disyunción, decidimos ayudarnos de la tecnología nuevamente para darnos esa facilidad en el trabajo. Y lo que hicimos fue desarrollar una guía para colocar los microtornillos. Y de esta forma tú vas a evitar darle a las estructuras periféricas como algún diente o que se coloque en un seno y que se desalojara el microtornillo, entonces que fracasara el tratamiento. Entonces se imprimió una guía que se desarrolló a partir de un combín y lo que hicimos fue hacer un procedimiento de colocar un expansor anclado a hueso y se hace un procedimiento bastante sencillo, la colocación por medio de estas guías, y te ha permitido terminar un tratamiento de forma exitosa en poco tiempo. Hoy varias personas en varios grupos, en varios países, están llevando a cabo todo este diseño de estos aparatos. Aquí también hay que tomar en cuenta que empresa mexicana están desarrollando toda esta innovación en tecnología y facilitando esta impresión de las guías para que cada vez más podamos usarla, ya que hoy sabemos la importancia de eso, las usemos de forma más cotidiana. Para pacientes que necesitan desafortunadamente corticotomías, bueno, se están desarrollando también este tipo de guías y sobre ellas también estamos trabajando y se están haciendo otras investigaciones acerca de esto. ¿Qué va a implicar acerca de esto del COMBIN? Te va a permitir ver si alcanzaste tus objetivos o no. Antes era muy subjetivo que hablaras de los cambios que habías hecho. Hoy, al sobreimponer tus tomografías, vas a ver claramente los cambios que hiciste a nivel óseo, las repercusiones que hubieron, los beneficios y las modificaciones que has tenido que hacer para ir equilibrando al paciente. Por eso yo los invito a que utilicen y se acerquen a los laboratorios para adquirir este tipo de herramientas, porque el paciente no entiende sobre números, a un ANB, eso no te entiende el paciente, pero sí entiende acerca de las imágenes donde le puedes explicar por qué requiere tal o cual tratamiento. Entonces, sabemos que son muchas las indicaciones. Yo los invitaría a que le sacaran jugo a todas esas indicaciones para que no pidan un COMBIN para un paciente nada más porque quieren ver una lateral. No, tienes que aprovecharlo. Eso te va a implicar que vas a tener que adiestrarte y aprender. Los laboratorios te están dando una guía y un curso de cómo aprender a utilizar el COMBIN para que lo hagas de forma fácil. Mientras tanto, hay personas que todavía no tienen el manejo del sistema o del software. Entonces, lo que se ha hecho en otros países es que si tú tienes duda de que te interpreten alguna imagen, la mandan a Estados Unidos, pagas $70 y te regresan tu interpretación y es lo que te mandan. David Hatcher es de las personas más exitosas y renombradas en Estados Unidos sobre diagnóstico en imagenología. Y bueno, afortunadamente ya también tenemos estos servicios en México que un equipo de expertos están manejando para llevarte de la mano, hacerte amigable todo esto. Mientras tú no sabes el manejo del software, tú puedes mandar a pedir tu interpretación, porque esto es una realidad ya a nivel global. Esto en todos los foros están tomando cursos, están tomando clases. Esto es en Las Vegas. Se están dando estos foros para que la gente aprenda a utilizar el COMBIN. Y ya aquí en México, en foros, ya se está utilizando como indicación en ortopedia y ya se está enseñando que es una forma fácil, amigable para enseñar a los pacientes, que nos implica ciertos cambios, ciertas formas de tratamiento. Aprender otras formas de tratamiento, sí, pero es porque van a cambiar nuestra forma de trabajo. Afortunadamente, teníamos que verlo como un gran campo de oportunidad. Las personas que han sido exitosas, específicamente aquí en el área del deporte, en hockey, su secreto de este tipo de personas decían: ok, un buen jugador se va a encontrar en esta zona, pero pónganse a pensar en esto. Este es un nicho muy grande en donde las personas más especializadas en su área van a empezar a sacar provecho de esto. ¿Cuántos pacientes les van a llegar
si ustedes son los doctores que dicen, ah, es que el dentista me diagnosticó que yo tenía problema de vías aéreas, mi hijo. Entonces, va a ser un gran plus para tu forma de trabajo. Cada vez tenemos que prepararnos, día a día prepararnos, y va a ser un gran campo de oportunidad donde vamos a tener la oportunidad de desarrollar mucho para despuntar ante los demás personas que no quieran tener esa gran oportunidad de cambio. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer, lo que vamos a hacer es un ejercicio para que vean qué fácil es ver la imagen. Lo voy a pasar en otra computadora para que vean qué fácil es sacar toda esta información, que es muy sencilla. Vamos a hacer el análisis, por ejemplo, de vías aéreas, de articulación. El software es bastante amigable. Sí necesitas un entrenamiento, pero este entrenamiento te lleva un par de semanas. Los laboratorios te están permitiendo tener acceso a esta información. Entonces, tú capturas tu imagen y eso es todo lo que necesitas. Vas a sacar tu panorámica. El software te permite tener varias vistas. Vas a hacer tu imagen más grande. Ya tienes otra imagen. Entonces, vamos en ese orden. Este es un protocolo que yo les estoy invitando a que tomen. Entonces, ya tenemos tu panorámica. En caso que quieran ver otro tipo de lesiones, periodontales, periapicales. Entonces, ya tengo aquí la vista de mi paciente y rápidamente voy a generar lo que sería su radiografía lateral, que no me va a llevar esto más de 2 minutos en sacar. Saco mi imagen, la corto porque no quiero tener sobreimposición para poder medir de forma ideal a mi paciente, y voy a ir mejorando la imagen. Puedo tenerla con tejidos blandos o solamente quiero ver los dientes. Entonces ya me llevé otros 2-15 minutos en generar mis imágenes. Capturo mi imagen y ya tengo mi lateral de cráneo. Que si no tengo ningún software, porque no he querido adquirir ningún software que me permita facilitarme esto, bueno, yo puedo medir aquí mismo. Y rápidamente tengo los valores que yo necesito identificar, ver en qué posibilidad está mi paciente para que yo pueda hacer un tratamiento de extracciones o no de extracciones. Yo puedo tener aquí mi postero anterior y de forma sencilla medir a mi paciente. El análisis que les decía del doctor de la India, nada más hacía esto, ponía sus líneas y, por ejemplo, tú podrías medir de aquí a acá y ya tienes la medición de tu PA. Entonces ya no te estás saltando pasos, tienes todas las herramientas, ya sacaste tu lateral. Ahora vas a sacar el análisis, por ejemplo, para ver qué tanta cortical tienes en la parte de enfrente, para ver si tus movimientos tendrían que ser hacia adelante o hacia atrás. El paciente, por supuesto, que presenta una mordida abierta, asimetría. Pero aquí yo tengo la imagen para ver la longitud de mis raíces, si se me han ido reabsorbiendo. Aquí tengo la medida, 1 a 1, de cuánto tengo en la cortical en la parte de enfrente. Entonces, ya me va a decir aquí, tienes que tener cuidado con movimientos hacia adelante. Entonces, esta herramienta es lo que nos va a permitir hacer. Puedes generar tus periapicales. Vas a poder ver tu sutura media. Otro análisis que podemos hacer sencillo. Vean la simetría del paciente. Tú puedes ir cuantificando el paciente. Tú le puedes ir enseñando, señor, mire, aquí es donde tiene pérdida de hueso, donde se le está... Por esta razón vamos a necesitar hacer extracciones. Es más fácil que el paciente te acepte esto. Esto es una vista de las vías aéreas. Lo único que tienes que hacer es cortar la imagen. Esto te lleva 2 minutos en que sacas la imagen. La cortas. Y ahora sí, sacas tu pluma para medir. Tiene herramientas aquí que son bastante accesibles. Es una cinta.
y vas a poner lo que es pluma inteligente. Y ya te dice cuántos milímetros tiene el paciente. Para ver si tiene riesgo de apnea o no. Y entonces ya vas a medir y te va a dar rápidamente esa vista. Puedes ver si la sutura media palatina ya osificó o no. Hoy se están haciendo investigaciones todavía más avanzadas acerca de eso, pero hoy están midiendo lo que es la región de interés. Si, por ejemplo, quieres saber si el paciente tiene un proceso infeccioso avanzado, te vas dando cuenta si es sinusitis, si está colapsado el seno. Te va a servir de mucha ayuda todo este tipo de herramientas. Puedes hacer, por ejemplo, una imagen de los dientes que se están reabsorbiendo y haces un pequeño video. Vas a poder analizar aquí. Esta es una vista coronal del paciente y aquí puedes ver todos sus problemas que está teniendo el paciente, el colapso, lo inclinado, lo canteado del maxilar. Aquí puedes saber si puedes intruirle o no al paciente, si tiene desviado los cornetes, cómo se ve una lesión, un quiste. Tienes varias perspectivas que te van a llevar no más de 10 minutos hacer un trazo ahora que ya lo manejas el software. Entonces yo los invitaría a que sí llevaran a la práctica todo este tipo de incorporación, que se acerquen a sus laboratorios para que les vayan incorporando en todo lo que es este tipo de tecnología y que saquen provecho. Gracias. Sí, doctor. Paso. Bien, Jair, pues hoy ha sido una maravilla escucharte, ¿eh? Además, una habilidad para ya manejar todo este tipo de estudio. Definitivamente ha sido la innovación en el diagnóstico y en la precisión, ¿eh? Gracias. De los cálculos. Además, la multidisciplinariedad, que como lo mencionaba, es bien cierto, no nada más es para ubicarlo. Antes se inició con tratamientos de ortodoncia y ortopedia. Así es. Pero hoy vemos toda la multidisciplina, como son los implantes, el mismo estudio de alteraciones morfológicas a temprana edad. Claro. Bueno, pues sí lo veo yo, hace años lo conocí, precisamente en lo que es el estudio de radiodiagnóstico del doctor Antonio Gual, y bueno, vemos toda la innovación que se ha estado dando. Por aquí hay algunas preguntas que todas, bueno, de alguna forma llegan a objetivizar en tres puntos. Claro. ¿Sí? Nos dice que a qué edad es recomendable llevar a cabo un estudio de radiodiagnóstico. Ok, tendrías que empezar. Hay protocolos en algunos países que te dicen que pacientes desde los 8 o 9 años los podrías hacer sin ningún problema. Los laboratorios, ellos están encargados y saben el protocolo, que es solamente reducir el campo de radiación. El FOB es lo que te va a dar la imagen. Los laboratorios saben que al ser niños no necesitan un FOB que le llegue hasta acá, a esta parte. Entonces lo que hacen es reducirlo. Esa es una de las ventajas que tenemos de poder participar con los laboratorios, porque te hacen caso a ese tipo de sugerencias. Entonces, realmente el problema con el niño tendría que ser que no se moviera mucho, porque si se mueve mucho el niño, la imagen no te la permite ver con buena definición. Por eso lo único que, si tienes un paciente de 5 años que perfectamente aguanta sin moverse, como cualquier otra lateral, sería excelente candidato. Aquí lo importante sería hacer hincapié en que necesitas tener elementos, porque ya sabes, puede tener problemas de vías aéreas. Tu diagnóstico presuntivo, ya tienes algo. Entonces solamente lo vas a reforzar para tener tu imagen, porque quieres cerciorarte de algo. Pero a lo mejor no lo pediría para todos los pacientes de entrada. Claro, debe de ser realmente indicativo como todo, ¿no? Pero como dice, pues es una herramienta totalmente certera
para establecer un plan de tratamiento, claro, un diagnóstico primero y un plan de tratamiento. Y bueno, pues esto también tiene que, por ejemplo, un tratamiento por algún tipo de malformación, me imagino que lleva una secuencia de estudio en ello. Sí. Sí, porque es una de las preguntas que nos hacen en caso de alteraciones morfológicas. El problema es que se están acercando, están sacando, en los últimos meses han sacado muchos análisis tridimensionales. Están midiendo si la rama es más ancha que esta, que si es más larga. Entonces, varios autores están sacando sus análisis. Entonces, lo que te están diciendo siempre en las conclusiones es, en la discusión te están diciendo, se están presentando demasiadas, pero no nada más en las congénitas, deformidades congénitas. Las adquiridas se están presentando cada vez en mayor número. Entonces, mucho de eso te dicen es que el trauma, la maloclusión los está llevando a que haya ese patología articular y está permitiendo que haya un incremento. Son tajantes en los números y te están diciendo, hace el día primero de este mes salió un artículo en el AYODO, en el Journal American Orthopedics, te dicen específicamente que si los pacientes tienen asimetrías de más de 4 milímetros en su mentón y tienen movimiento de lateralidad que se vayan interrumpidos, te van a tener malformaciones a nivel de rama o de cuerpo. Uy, pues es muy interesante porque en todas las etapas de la vida del ser humano, indudablemente, pues es una herramienta, ¿no? Que la cual nos va a sustentar y a soportar en un momento dado para establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento a seguir. Lo decimos porque muchas veces el paciente rehabilitado protésicamente sí presenta cierto tipo de alteraciones, ¿no? De maloclusión, porque tal vez un error en la selección. Tipo de malpraxis, ¿no? En este caso ya lo que es la rehabilitación protésica. Y bueno, y también en lo que es la implantología, lo que estábamos observando aquí, la parte de los tejidos de soporte tan importante, ¿no? Se atreve a veces en ocasiones a programar un tipo de rehabilitación protésica amplia y resulta que, bueno, pues no tenemos ese soporte. Lo mismo para implantología, ¿no? Cuántas situaciones que vemos por ahí. Como estudio para llevar a cabo una planeación sobre lo que es el desarrollo cráneo-dentofacial a temprana edad, ¿nos es útil para poder planear o programar algún tipo de estudio? Sí, sí, porque precisamente, si piensen en un paciente que tiene una malformación, microsomía hemifacial, que necesita un distractor osteogénico, ¿se puede mandar a hacerla con esteril de tu tomografía? Te manda a hacer la esterilitografía. Sí. Y entonces puedes calcular el tornillo para que sea de forma que quede de lo mejor posible. O prótesis, cualquier tipo de prótesis se hace a la medida y se están desarrollando muchos sistemas, CAD-CAM, todo, y todo está sustentado y fundamentado en el COMBIN. Entonces sí va a ser una herramienta indispensable para como interfase para todo este tipo de impresión 3D, o con CAD-CAM o sistema de para que se puedan utilizar en los hospitales. No, y estaba yo viendo también, por ejemplo, en el diagnóstico patológico, ¿no? Finalmente ya no es la interpretación radiológica, sino ya es una imagen más allá que, digo, lo digo por los patólogos que nos han hecho ver que es un excelente mostrarlo esto, pues no es que lo llevemos a alarmar, pero sí hablarle de una noticia. Los sistemas convencionales, ¿no? Que tenemos, y como dices, creo que al parecer tiene menor radioposición que en sí lo que es otro tipo de estudios, ¿no? Sí, si tú pidieras, por ejemplo, una serie periapical, ya tiene mucho más radiación, el doble de radiación que un COMBIN. Entonces, si pides una panorámica, una lateral y así, dices, bueno, no es tanto la radiación que un COMBIN, pero al momento que ya pediste tu COMBIN y ya pides serie periapical, ya el paciente ya lo radiaste mucho más, y la idea es que cada vez tengas un sistema de trabajo cada vez más sencillo. Entonces yo creo que requerimos, pues todos los que estamos frente a un paciente, especializados, sino el manejo de
de auxiliares, ¿no? O vamos a llamarle de herramienta, como lo estabas mencionando, ¿no? Bueno, el estudio nos hablabas de un adiestramiento para así ello, es. Y yo creo que debe ser un estudio en México, laboratorio de radiodiagnóstico 3D. Una vez al mes se llevan a cabo un curso como de introducción gratuito, de introducción a todo lo que es el manejo del combi. Entonces, la primera parte, el primer paso, es que aprendas a manejar las herramientas. Claro, muy bien. Y bueno, esto lo veo que tiene mucho futuro, ¿no? Por lo que me dices de las que se están actualizando constantemente. Sí, ya hemos tenido aquí en el Colegio Nacional, nos ha hecho favor el doctor Walde, la doctora Viridiana, de acompañarnos en ello, y cada vez más interés. Bueno, pues no sé si quieras comentar algo más a esta excelente exposición y este compartir que nos ha hecho el día de hoy, Jair. Nada más agradecer a todas las personas que están detrás de este trabajo. Nos han apoyado mucho, repito, también personas en el extranjero, doctores de gran peso, de gran nombre, el doctor Ryan Tamburino, el doctor Seki, nos han apoyado mucho con todo lo que ha sido esto. Él fue el que nos invitó a desarrollar todo este tipo de trabajos. Y bueno, nos ha dado seguimiento, le ha enseñado las guías, nos ha dado su opinión y nos ha retroalimentado. Entonces, bueno, a muchas otras personas que están detrás, agradecerles. Pues muy bien, Jair. Bueno, pues como siempre es protocolo para nosotros y agradecerte el compartir este conocimiento. Sabemos que tienes otras participaciones por ahí, te vamos a esperar con atención. Y yo creo que pues, también la gente que ha tenido el privilegio de escucharte el día de hoy. Y bueno, todos los interesados en seguirse capacitándose. Mira, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Fundación Dr. Manuel Rey García otorga el reconocimiento al cirujano especializado, ya dijimos, en pediatría y en ortodoncia, Jair Escamilla Valencia. Y bueno, pues te entregamos esto con el tema de diagnóstico 3D en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Firma el calce el doctor Jacobo Pérez Insúa, nuestro presidente. Muchas gracias. Por favor. Y bueno, pues un pequeño obsequio. Como muchas siempre, gracias. Y agradeciéndote el haber compartido hoy pues, estos momentos. Y bueno, pues esperando estés con nosotros muy pronto. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mañana, bueno, pues los esperamos en Martes de Café. Tenemos hay un invitado también de lujo. Y bueno, como siempre, noticias, efemérides. Y bueno, pues les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy. Y pues linda noche y mañana nos vemos por aquí. Bien, vamos a pasar también a que nos firmes pues un bello recuerdo de nuestro cartel, por favor, Jair. ¿En dónde? ¿Acá? Gracias. Muy bien, amigo. Oye, se han hecho bastantes avances, ¿eh? Y ahorita ya que volví a ver caca, ya nada se esconde. Sí, está bien la luz. Hay un poco de luz aquí. Mucho aire. Sí, espérame porque estoy. Ok, bueno, pues una vez más, gracias por acompañarnos a este ciclo de videoconferencias. Hoy tuvimos el gran privilegio de tener al doctor Escamilla Valencia. Y bueno, pues, doctor, aquí es tu casa. Muchas gracias. Siempre aquí te esperamos. Muchas gracias. Y bueno, pues, mañana nos estamos viendo por aquí en Martes de Café. Doctor Wall, por favor. Sí, como siempre, un amigo y un hermano de aquí del Colegio Nacional. Con mucho gusto y gracias a Jair, gracias a ti por la presentación. Gracias.